Bienvenidos a Un Minuto para Informar, el noticiero de la Administración Municipal del Carmen de Viboral, territorio de vida y paz. Celebramos el Día de las Madres Carmelitanas con un bonito concierto enmarcado en el evento de Plaza Cultural. Una variada programación musical, además de actividades culturales y de promoción turística, fueron realizadas en el Parque Principal en homenaje a las madres. La Administración Municipal y el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral organizaron esta celebración en el marco del tradicional evento Plaza Cultural como un regalo especial para nuestras queridas madres. Labores de mantenimiento de la banca y rosería ejecutó la Administración Municipal en la vereda La Palizada con el apoyo de la comunidad local. Esta vereda perteneciente al corregimiento de Santa Inés, Cañón del Río Santo Domingo, fue duramente golpeada por el conflicto. Sus habitantes están desarrollando actualmente un lento proceso de retorno. Con el fin de apoyar la economía local, mediante la comercialización de los diferentes productos agrícolas que producen los campesinos de nuestro municipio, se viene llevando a cabo el segundo domingo de cada mes en el Parque Educativo la Estrategia del Mercado Campesino, la cual busca que los productos frescos y naturales de diferentes veredas tengan un acceso directo a toda la comunidad. Se realizó en días pasados una rigurosa limpieza de la parte alta de la Boca Toma Andes, con el fin de evitar obstrucciones y reemplazamiento en el cauce de este afluente de la quebrada Las Cimarronas. Esta actividad nos permite dar un parte de tranquilidad a los habitantes del área de influencia de la quebrada, debido a que se minimiza la probabilidad de movimientos en masa por temporada de lluvias. Desde la Oficina de Equidad de Género, se adelantan estrategias que tienen como objetivo mejorar la formación personal y profesional de las mujeres de nuestro municipio. Talleres de agroindustria, principios de agronomía, charlas orientadas y apoyo a grupos que elaboran manualidades son algunos de los beneficios que ofrece este programa.